La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, por sus siglas en inglés, Colombia sigue liderando con el ejemplo al abordar los desafíos al bienestar que ocasiona la pandemia garantizando la protección de niños y niñas, adolescentes y familias, dice la misiva conocida por Semana. A través de una carta enviada a la embajadora de Colombia ante la FAO en Italia, Gloria Isabel Ramírez, y es que de acuerdo con cifras oficiales de la campaña, que trabaja de la mano con la Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia, INN Pulsa y la Fundación Solidaridad por Colombia, pese a los esfuerzos, sin embargo, según cifras del Plan de Trabajo contra la Desnutrición Ni Uno Más del ICBF, MinSalud, el INSS y apoyado por el despacho de la Primera Dama, se produjo una entre las diferentes medidas adoptadas para hacerles frente a estas problemáticas. Este instrumento de cooperación tiene como objetivo establecer las áreas prioritarias en las cuales la FAO, de acuerdo con su mandato y ventajas comparativas, contribuirá a los esfuerzos del Estado Seguridad Alimentaria en pandemia. De igual manera, el DANE reportó que antes del inicio de las cuarentenas entre las ciudades más afectadas se encuentran. Thank you.